En 1963, ante las quejas del servicio, el pésimo servicio, muy pocas líneas, había que compartir las líneas telefónicas, dos casas tenían el mismo número de teléfono, entonces cuando querían llamar de una casa a otra, atendían las dos casas y los otros podían oír la conversación de la otra casa, etc. Entonces la gente se sentía molesta, era manual, era de dar vuelta a una perilla ahí. Lógicamente los números eran muy pocos, eran del orden de los 100, 162, 500, 400, 300. El ICT había sido muy exitoso en el campo eléctrico, entonces se le pide al ICES hacer el desarrollo de las telecomunicaciones también, con la ley 3226. Entonces le confieren el desarrollo de las centrales telefónicas. Y en el año 63 comienza el ICE a hacer sus primeros proyectos y de sustituir las centrales manuales por centrales automáticas, por decirlo así. Bueno, las centrales manuales funcionaban lógicamente con un tablero, ¿verdad? Un tablero, una persona, generalmente una operadora, sentada frente a ese tablero. Las personas que tenían el servicio llamaban a esta operadora, la operadora los atendía y las personas le pedían comunicarse con X persona. Y la operadora lo que hacía era una conexión con un cablecito hacia el servicio que tenía la persona a la cual estaba solicitando. Y había servicio telefónico en horario hábil, ¿verdad? Me imagino que 7 de la mañana, 7 de la noche, y el resto ya no había servicio, ¿verdad? Pues era un servicio totalmente manual y generalmente, tal vez por la época y la densidad poblacional de ese tiempo, no se requerían muchas comunicaciones de noche, entonces todo era de día. Ya en el año 66 se instalan las primeras centrales, que fue en Escazú, luego fue San José, luego San Pedro y así se iba. Las centrales manuales anteriores estaban muy enfocadas hacia comercio, muy enfocadas hacia entes gubernamentales o algún personaje importante por ahí de la época, y eso hacía que la telefonía fuera muy restringida al público. Desde que se le dio al ICE en el 62 el recargo de las telecomunicaciones y se inaugura la primera central en 1966, a partir de ese momento ya la telefonía deja de ser tan cerrada y se abre totalmente al público. Entonces aparece lo que se llamó el programa de telefonía rural en los años 70, y el ICE comienza a, partiendo de los centros de comunicaciones que ya tenía en las cabeceras de provincia, a extender las redes de comunicación por medio de enlaces de UHF, VHF, para llegar a los pueblitos y poner telefonía. Muchas veces llegó primero la telefonía que la energía eléctrica. En primera instancia se llegaba y se ponía un teléfono público. Entonces, muchas veces era interesante ver cuando llegaba la gente del ICE, porque era sinónimo de que o iba a haber energía eléctrica o iba a haber comunicación, ¿verdad? Entonces todo el mundo se acercaba, preguntaba qué van a hacer y había que explicarles. Entonces, ya cuando ya estaba el teléfono, eran las largas filas, ¿verdad? Que la gente venía desde largo a hacer su fila para llamar por teléfono. Con la introducción de la telefonía pública también se dio la instalación de teléfonos públicos en comunidades alejadas. Cuando se implementa este método de comunicación,
Estamos hablando de que el teléfono se instalaba en determinado lugar, ya podía ser un negocio, podía ser una casa, y había una persona que administraba ese teléfono. Sin embargo, bueno, traía como consecuencia tal vez que el dueño de del negocio o el dueño de la casa donde estaba el teléfono tenía que ir a llamar a las personas cuando entraban las llamadas, y a veces también si la persona no lo contestaba, tal vez la llamada se perdía, ¿verdad? Había un gran desarrollo, pero a la vez también se frenaba a sí mismo. Pero sí vino a solventar un problema de comunicaciones fuerte. El sector comunicaciones costarricense a inicios de los años 60 era el menos desarrollado de América Latina. Al asumir el Instituto Costarricense de Electricidad, el país contaba solamente con 9.200 líneas telefónicas manuales y 1.300 líneas automáticas. Al terminar la década, se habían instalado 34.000 nuevas líneas automáticas. Hoy día, el 66% del país tiene cobertura de líneas fijas y la telefonía móvil es aprovechada por el 68% de la población. Este porcentaje significa más de 3 millones de líneas celulares. Además, se cuenta con una red de telefonía pública que ronda los 22.000 teléfonos. Su uso, sin embargo, ha disminuido debido a la proliferación de la telefonía móvil y por la alta tasa de vandalismo a que son sometidos los dispositivos. Luego de la etapa de las centrales automáticas, unas centrales que se distribuyeron a nivel nacional, la tecnología empieza a avanzar y se introduce en el mercado las centrales digitales. Y es así como aproximadamente ya en los años 80, tal vez en el año 82, se inaugura la primera central Tandem Digital, se llamaba, que estaba en el edificio de San José, allá en el piso 7, para tramitar llamadas interurbanas, es decir, llamadas de área metropolitana hacia el resto del país o viceversa. Y en los años 80 también había otro reto, que era comunicarse internacionalmente. Y aparece la primera estación terrena, que es Tarbaca, que nos permitía a través de satélites, con una red que se llamaba Intelsat, nos comunicábamos a través del satélite y ya teníamos comunicación internacional.